baby, now let me warm you up. Baby, please let me love you much. Come on, come on with me, baby. Chica, chichurris. Un nuevo vlog, un nuevo día. ¿Cómo están? ¿Cómo está mi gente? ¿Cómo están, chicas? Espero que todos estén bien. Bienvenidos a otro vlog más de tu familia Fox. Si eres nuevo en mi canal, te invito a que te suscribas, que prendas la campanita de notificaciones para que siempre que suba un video seas notificada. ¿O qué creen? Estoy a punto de hacerme las uñas, ya me quité las otras, le batallé, todavía tengo un poquito acrílico aquí, pero miren, así me las voy a hacer de largas. Ustedes saben que a mí me encantan las uñas largas. Me tuve que poner dos uñas porque no tengo de las largotas, eso me lo tuve que hacer así. Le voy a hacer cut down, las voy a cortar y me voy a hacer un diseño, pero sí me las voy a hacer larguitas. La que no me voy a hacer larguitas es esta, porque estas siempre me las lastimo. Pero miren, así lo voy a hacer un thumbnail. Se ven crooked porque todavía las tengo que cortar, las tengo que estilizar y todo. Pero miren, miren mis uñas. Oh my god. So voy a tratar de grabarles un poquito. No sé qué me voy a hacer en las uñas, chicas. No sé, quería algo como con cola de sirena. No sé, me gustó este mix que me mandó la chava que me mandó la vez pasada, porque ya saben, va a ser Thanksgiving. Me gustó este mix, pero no tengo mucho, así que estoy pensando. Tengo otros glitters acá hermosos, déjense los enseño. Y ando doblando ropa, lavando, doblando ropa, mirando vlogs y haciéndome las uñas. Sí, mi amor. So, tengo estos otros mix que ella me mandó. Déjenme estar te enseñar. Tengo todos estos mix y tengo un poquito más allá. Pero me llamó mucho más la atención la otra, porque como es como color cafecito de Thanksgiving. Voy a ver qué hago. Y dejen, hago eso, chicas. Y dejen, voy a hacer un atún. So, para los niños, así que cuando me empiece a hacer bien las uñas, yo les grabo un poquito. Bueno, chicas, miren, ahí la llevo. A Delilah vino aquí de agarrona y se le cayó mi glitter. Se le cayó mi polvo este de la colección de... Ay, ni sé qué colección es. Make cover. Ok. So, ahí la llevo. Así es como va quedando. ¿Qué opinan, chicas? Casi no les he grabado nada. Así me las dejé de largas. Y ahorita me tengo que hacer este lado, con el que más batalló. Bueno, chicas, espero que me puedan ver. Tuve que apagar la luz porque estaba haciendo... Se estaba mirando muy mal, la verdad, la luz. So, me hice mi cabello. Así fue como me lo recogí. Chicas, ¿qué opinan de mi cabello? ¿Les gustó? No les gustó. Pero así me lo puse por ahorita, ¿ok? No pelees, mamá. Y bueno, así fue como me quedaron las uñas. Miren, ustedes saben que yo amo las uñas largas. Y me hice anaranjado por Thanksgiving. Miren. So, esto fue lo que me hice. Estas piedritas no me gustaron mucho porque se ven muy grandes, muy bultosas. Pero como nadie las pide, y dije yo, you know, para que no las tenga nada más ahí, voy a utilizarlas. Ok, I'm coming. Pero así fue como me quedaron. Me encantaron, quedaron hermosas. Me encantaron, me encantaron. Y pues sí, chicas, así fue como me quedaron. Les puse glitter y todo. Ustedes saben, como les digo, que me encantan las uñas largas. Si lo repetí, sorry. Ya no tenía memoria en mi cámara. Pero ya, me gustaron mucho. Super cute. Y pues nada, así que, yeah, that's my new set. My new set, chicas. ¿Y qué les iba a decir? So, me hice este maquillaje. Pero yo creo que ahorita me voy a quitar las pestañas. ¿Qué pasó? Oh, ya voy para allá. So, yeah, chicas, ¿qué opinan?
de mi cabello. Por fin me lo lavé, no me esperé los 3 días. Ya no lo aguantaba, ya quería lavarme el cabello. Pero sí me gustó, a mí me gustó. Alguien me dijo que le dijera si se dañó o no. Yo lo siento un poquito reseco, sinceramente sí lo siento reseco. No sé si sea porque apenas me lo había pintado, porque incluso cuando me hice esto, sentí que sí se me estaba cayendo también el color. Incluso aquí se me cayó el color, en la raíz se me cayó el color. So, se me ve un poquito más amarillito. Y tengo que ir a comprarme productos para que no se me haga frizzy, para que los chinos se me vean bonitos y todo eso. So. Y pues nada, chicas, yo voy a hacer un pozole, eso yo les grabo en un ratito. Bueno, chicas, ya me recogí el cabello, no sé por qué me veo tan blanca aquí. Pero les quería dejar saber algo, chicas. So, estas arracadas las acabamos de comprar. Díganme por qué esta viene así y esta no. Like, what the fuck? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué rollo? I don't know. Pero ya me puse en ¿cómo le llaman? Mood. Para ponerme a limpiar. Porque, you know, no tengo sirvienta. So, yo tengo que alimentar a mis cachis. Tengo que alimentar a mi, you know, a mi banda. Toda la pinche banda aquí. So, eso es lo que voy a hacer. So, el día de hoy, para el menú, vamos a tener pozole con tostadas. ¿Dónde están mis cosas? Okay. Mandé a Evelyn a traerme pollo, chicas, porque el pollo que yo había comprado no tenía mucho tiempo que lo había comprado y estaba echado a perder. So, ya no lo puedo usar. Tuvieron que correr a comprarme un pollo. So, me voy a poner a cocinar. Me voy a poner a acabar de limpiar porque me tomé un chingo madral de tiempo haciéndome estas malditas uñas. Pero ya ando bien perris. Ando bien perris. Y miré muchas que me comentaron sobre la the hoop. The bigger the hoop, the bigger the hole. Entre más grande la arrecada, lo más putona que eres. So, no ando muy putona hoy. Ando más o menos leve putona. So, I'm not super hoe, sino un poquito. So, yeah. Así que, chicas, yo las veo más tito. ¿Les gusta mi mandil? Miren. Me lo tuve que... Bueno, hice esto, pero ya se le cayó. So, está súper largo. Miren. I'm blogging. So, me lo tuve que doblar así. Y así, porque está un poquito largo. Y me gusta porque viene con su joyita. Pero siento que sí se ensuciaría muy fácilmente. So. Sorry, eso es lo malo, chicas. Que sí se ensuciaría fácilmente. Oh, eso ya. Ya me acabo de cocinar. Me salió un poquito picoso el pozole. Eso tuve que hacer uno aparte para los bebés. Y miren. Mi. ¿Qué tal?
les voy a modelar mis curvas porque soy gordis, ustedes saben. Soy una gorda. Como me dice por allí, pero look at this. So cute with the Christmas vibes, I love it. Bueno, mis chicas, todos están sentaditos, comiendo, cenando, y yo siempre espero a mi marido para cenar. Ay, 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 les cuento que ando cansadita, sí, estoy cansadita. Pero, pues no queda de otra, chicas, ¿verdad? Que hacer eso. Y miren, ya tengo un desmadre de ropa. Tengo que guardar todo eso. Ya la doblé y todo, pero... a veces quiero descansar mis patitas. Y todo eso. No trabajo, chicas, pero sí tengo un poquito de varices. No muchos. Muy chiquititas. Muy apenas se alcanzan a ver, pero yo sí me las puedo ver. Y pues, como ven. Ay, alguien me desconectó la tele de mi cuarto. So, creo que este año estaban diciendo que no va a haber Black Friday. Chicas, déjenme saber si les gustaría que le hiciera un video de maquillaje. No soy profesional porque ya dejé de hacer eso hace tiempo. Ya casi no hago mucho maquillaje. Antes iba y me compraba unas paletas o así. No he sido una persona de las que sale una y corre y la compra, no. Yo he sido de las que si me gusta, me voy y me la compro. Al que sí le tengo muchas ganas, a lo que sí, no al que sí. A lo que sí le tengo muchas ganas son más labiales de Huda Beauty. Me encantan. Incluso también quiero ordenar unos de mi amiga Mónica. Mi amiga Mónica Cervantes sacó su línea de lip gloss, no, lip glosses y también labiales mate. Oh my God, una belleza. So yo quiero cargarle unos a ella. Y eso, pero me enfoco más en lo que viene siendo labiales. No mucho de ojos. También quiero probar la base de esta, ¿cómo se llama? Ay, se me va el nombre. Se me va el nombre. Ay, no me acuerdo. Es con la J. Pero no me acuerdo cómo se llama, chicas. Pero le traigo unas ganas. Mamá, hola. Vlogging, mi amor, ven aquí. Ven aquí. La otra vez me preguntaron que si no le había pintado las uñas a Yelaida. Sí, chicas. Cuando yo le hago las uñas a una, se la hago a las dos de una vez. So, Chabelita ya se le están despintando, so yo creo que a hoy. Miren, sí le duró bastante tiempo. Show them your... No. Ok, que les quiero enseñar su pijama. Ok, show them your nails. Show them your nails. Show them your nails. Miren. Sí que le duró el gel. Let me see the other one. Sí que le duró el gel. A Yamala no sé, pero no le chequeo las manitas. Say hi. Hi. Say, how are you doing? Doing. Nada más dijo doing. My eye. Oh, your eyes. Oh, se estuvo poniendo maquillaje y todo, chicas. So, sí, le traigo... Le traigo ganas a esa base de maquillaje. A hoy traigo una nueva que me compré. Me compré la de... ay, ¿cómo se llama? Espérenme, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? O sea, me está yendo la onda el día de hoy, la verdad. Estoy usando dos, estoy usando igual de la misma marca, Wet n Wild. Pero tenía dos y la base era demasiadamente blanca. Fui ayer y creo que, cuando les grabé, no recuerdo cuando les grabé. Y me compré una más morenita. So, es lo que traigo a hoy. No sé cómo se me ve, creo que sí se me ve padre. Y so, este tiene buenos reviews, so esa ya la compré. Oh, ok, que quieren que les grabe. A ver. Ay, mi amor. I got nails. Go. Ay, oh my God. Ok, mamá, you're crazy. Acabas de comer. Again. No, estoy tratando de acordarme de la... Again. De la... Ok. Hey. Oh my God, chicas, espera.
So, chicas, no recuerdo la base que les estaba diciendo, la que quiero. So, luego se los voy a enseñar. So, esta fue la que acabo de agarrar. La agarré en mate. Miren. Yo no sabía que la tenía en el mate. Déjenme saber si es nuevo. Oh. Si quiere que me quite, me mande. Ok. Here you go. Thank you. De nada, mi amor. Thank you. Here you go. De nada, mi vida. Ok. So, yo no sé si apenas le sacaron el mate, pero esta es mate. Ay, espero que me puedan ver. Esta es mate. Y la agarré en el tono. Ay, eso es lo malo que no dice el número. Ok. Es... Okay. Este es en el tono Desert Beige número 372C. So, este es mate y este no es mate. Yo tengo dos de estos viejitos, pero eran demasiadamente blancos para mí. Y esta se me quebró la tapa. Estos no son mates. So, este es en el número. No sé. Y miren, este yo creo que se llama así. No estoy segura porque no le hallo nada. Y ya se me descargó esto, so las veo ahorita. En un rato lo voy a cargar. Ya se me va a apagar. So las veo. Bueno, chicas, miren, así fue como me quedó el pozole. Y a mí me encanta con tostada. Me fascina con tostada. Pero que tenga de esta mayonesa. Mayonesa de limón. Me encanta. Pero para las que no conocen qué es pozole, miren, tiene pollito. También hay de puerco, creo. Pero yo siempre hago de pollito. Y miren qué delicioso. Ya, eso es lo que voy a cenar ahorita. Así que aprovecho a todos los que están viendo. Y yo me voy a atascar esta comida. Bueno, chicas, miren. Aquí están las manitas de Delilah. Y fíjense que le duró bastante su gel. No. De Delilah. Tell her, say hey. Hey. Put your hands right here, baby girl. Ok, so ahora les vamos a hacer retoque a las niñas, ya les hace falta. So, estas fueron las manitas de Delilah y sus diseños de Delilah. Tienes rositas, líneas, glitter, estrellitas, fresitas, florecitas. So, ahorita vamos a hacerles sus uñas a las niñas. Bueno, chicas, espero que me puedan ver. Para que las uñas de tus niñas, si ustedes hacen gel en casa, para que las uñas de tus niñas les dure el gel, le vas a tener que limar la uña con mucho cuidado, limarle la uña. Y vas a tener que... Vas a limarle bien la uña. Por ejemplo, a ver, Delilah. Delilah, let me see your hand. Let me see your hand. Let me see your hand. Okay. Por ejemplo, con Delilah, chicas. Espérame, Bella. Bella, espérate. Come closer. Hold on, Bella. Acá andan peleando estas niñas. Por ejemplo, con Delilah. Oh, my God. Bueno, chicas, escuchen a Charita y llorar porque Charita no quiere esperar su turno. So, les enseño. Cuando agarras la manita de tu niña, le vas a limar la uña. It's okay, Bella. It's okay. Le vas a limar la uña muy con mucho cuidado para quitarle el brillo de su uña, ¿ok? Por eso Delilah le dura casi 2 semanas el gel. So, mucha gente dice, ay no, ¿cómo le vas a hacer eso a tu niña? Pero a ellos les encanta tener las uñas pintadas. Ismael, no. Ismael. Ok, so primero vas a limar la uña. Ok, la vas a limar bien. Y luego vas a utilizar, espérame. Y luego yo en todas las uñitas de Delilah le voy a poner Easy Bond. Y le voy a poner Primer. Ok. Este era un paso que yo nunca hice una vez que hice gel y se le cayó el gel al otro día a mi mamá. So, este tip me lo dio mi amiga. Ok, so, le vas a poner el bond y luego le vas a poner un poquito de primer. Lo vas a dejar secar y ya luego le vas a poner cualquier gel que quiera la clienta. Bueno, las niñas siempre les pongo colores así como... como brillantes o glitters, ok, y luego se lo vas a... No, primero le vas a poner el base coat, no sé dónde tengo mi base coat, pero le vas a poner la base primero, que viene siendo como tipo primer para gel, y ya luego le vas a poner el gel, y luego el top coat, ok, eso es lo que yo hago con las niñas, y les dura casi 2 semanas, y ya pues ya les hago su diseño. So, les voy a poner en cámara rápida, y les voy a enseñar cómo le hago las uñas a Delilah. Thank you.
Pues así quedaron las uñitas de Delilah. Miren, con su gel de glitter. Y si no me quedan muy bien, chicas, es porque yo soy muy impaciente. Se mueven bastante. Y todo. Así que sí quedaron. So, hoy, what's today's date? Hoy creo que es el 18. El 19. Vamos a ver cuánto tiempo le duran estas uñitas a Delilah. Me encantó el glitter. Ahora sí que vela. Chicas, vamos a empezar con las de Chabelita. Miren esta uña de Chabelita que la tiene súper larga. Miren. Miren. Ajá. Hold on, let me see your hand. Miren esta uñita de Isabella. La tiene bien larga. Y le estoy quitando el gel que traía puesto. Me dijo que agarrara la cámara y que les enseñara. Estoy quitando todo el gel que traía puesto. Bueno, chicas, aquí quedaron las uñitas de Chabelita. Le hicimos verde con glitter y le puse un poquito de aceite de cutícula. Por eso se la ve así. Eso es glitter. Y glitter verde y glitter dorado. Wow, Chabelita. You like it? Yeah. Bueno. A ver. Wow. Bueno, chicas, pues ya acabé con las uñas. ¿Saben qué estaba pensando? Que este no lo voy a usar para mi cocina porque ya no se siente poquito. Y siento, siento que esto se va a suciar muy fácil. So, ¿saben qué? Este mejor lo voy a usar para mis uñas cuando me cae el polvo. Y el rojo con negro, ese lo voy a usar para la cocina mejor. So, yeah. Así que este va a ser para mi área aquí de las uñas. Y mañana tengo mucho trabajo, chicas. Mañana, si no me equivoco, tengo 3 o 4 clientas porque hice una especial. Y toda esta semana voy a estar ocupada hasta el lunes. Así que ya. Así que yo les grabo un poquito más al rato. Ahorita me voy a poner a recoger un poco. Yo voy a ir a acostar a los niños. No sé ni la hora que es. No he usado mi teléfono todo este rato. Así que no sé ni la hora que es, chicas. Así que yo les grabo. Bueno, chicas, ya es hora de dormir. Les quiero enseñar esto que me ha ayudado bastante cuando grabo. Este es de la marca Diva Ring Light. Yo tengo la Diva Ring Light y me encanta, súper encanta este. So, me voy a lavar la cara, todo eso, pero les quería enseñar algo. Espérenme, déjenme acomodar. Esto es lo que les quería enseñar, chicas. He escuchado buenas reseñas sobre esta marca. Es la marca, si no me equivoco, de Sam's. Miren, Members Market. Y las toallitas vienen bien grandes. Ya se me va a escalar la cámara. Espero poderles enseñar todas las toallitas. Miren qué largas están estas toallitas. Y en realidad trabajan súper bien. Miren mi ceja. De plano ya. Me quitó todo. So, se las super recomiendo, chicas. Yo compré la caja grande. Vienen casi como 200 y algo, si no me equivoco. Por $14. Dejen, traigo la caja. Espérenme. Me equivoqué. No son 200 y algo. Son 181. Ay, me pegué. Un putazo. 181 wipes. Y vienen unas así de delgaditas. El paquetito. Y las otras tienen... Vienen como dos de esas y las otras vienen así. Yo no sé si estas son como un bonus pack, porque venían dos chiquitas así. Y todas las demás vienen así, mira. Por $14, está súper bien. Y se me hacen muy similares a las de Neutrogena. Las de Neutrogena. Ya se va a descargar la cámara, chicas. Y yo les quería enseñar. Por si tienen Sam's, fueran a comprárselas. Porque son buenísimas, buenísimas. Y creo que están un poquito más grandes que las de Neutrogena. Y se sienten bien buenas, like, bien gruesas. Se las súper recomiendo. Hola, hermosas. ¿Cómo están? Bueno, ayer se me esquivó la cámara. Ya no les pude grabar más. Pero pues nada pasó. Nos fuimos y nos dormimos y todo eso. So, ahorita ya son las 9 de la mañana. Van a ser, faltan como 3 minutos para las 9. Y tengo 5 clientas a hoy. Ya que hice una promoción de 4 días.
para Thanksgiving. So ya estoy aquí lista. Me tengo aquí todo mi setup para mis uñas. Ya está todo listo. Ya prendí mi velita. Aquí está mi velita. Ya la prendí, mi velita. Listo. Y pues nada, así puse mi mesa. Y sí tengo 5 clientas a hoy. Voy a estar súper mega ocupada y todo eso. Así que a ver cómo me va, si ninguna me queda mal y todas me llegan. Porque dos vienen juntas ahorita. Una viene sola más al rato y dos vienen juntas en la tarde. Así que voy a estar súper mega ocupada el día de hoy. So sí, a ver si no se me olvida grabarles cuando acabe mi trabajo. Porque siempre se me olvida. Así que las veo más al ratito, chicas. Bueno, chicas, ya acabé con mis dos clientas. Una me canceló, me dijo que no iba a poder llegar a hoy. Pero tengo dos más al rato, a las 3 y a las 4. So, ya, yeah, chicas. Ahorita vamos a ir a comprar algo de comer porque me estoy muriendo de hambre. Y yo no voy a cocinar nada ahorita. So, let's go. Oh, y aparte de eso, déjame en paz. Aparte tengo que ir a comprar un esmalte porque se me acabó. Ahorita le tuve que quitar, le cobré barato a la señora porque estaba haciendo el descuento de $25 por las uñas. Pero ella venía con acrílico en las uñas. O eran sus originales uñas, pero tenía dip. So, me costó un chingo madral quitarle eso y no le cobré por eso porque por eso serían $10 más. Pero me dio $28, so it's alright. Y la mañana la sobrina de ella me dio 30, me dio $5 de propina. So, sí, chicas, así que yo les grabo más adelante. Me veo como un desastre. Soy un desastre, soy un desastre. Chicas, so ¿qué creen? Me cancelaron, ni me cancelaron, eso es lo que me cae tan mal. Que no tienen ni los huevos de decirme, hey, ¿sabes qué? No voy a poder checar, girl. So, no llegaron las dos muchachas que eran, creo, americanas, no llegaron ellas. So, nada más hice dos a hoy. La de hace rato me canceló. Yo la entiendo a ella porque ya le había hecho yo las uñas ella antes. Ella trabaja el turno de la tarde, eso me imagino que se levantó tarde. Pero sí me avisó que no iba a poder llegar, perdón, tengo hipo. Y miren, me puse estos zapatos, chicas. Estos zapatos yo los había comprado de AliExpress hace tiempo, ¿se acuerdan? Y ya me los puse. Y pues nada, ahorita voy a comprar unos huevos, que Darwin quiere que le haga huevos con salsa de tomate. Hello guys, ¿cómo están? ¿Y qué creen? Mañana tengo mi cita para mi tattoo. Mañana a las 10 de la mañana tengo mi cita. Me dijo el muchacho, come antes de venir y tómate dos ibuprofens para el dolor. Porque, o sea, va a ser una sesión como de 5 horas. I don't know. Pero me van a hacer mi tattoo mañana sábado. Y todavía no le he dicho a Darwin. Aquí está Brandon. So, yeah. O está diciendo que está... que ya creció. Guys, look at my girlfriend over here. She's blowing on my phone. Shut your face. She's blowing on my phone. Shut your face. She's blowing on my phone. Oh, is that your girlfriend out there? Anyways, chicas, so sí. ¿Saben qué otra cosa? A ver, mami. Let me see. Una muchacha me dijo que si estoy disponible para mañana. Le dije que no, pero le dije hoy sí puedo. Wow. That was so cool. Ok, dijo la muchacha, me dice, dijo, hola, buenas tardes, vi que en Facebook que pones uñas, quería saber si tendrás citas disponibles para mañana. Le dije, hola, sí pongo, pero mañana no puedo, si lo siento. Dijo, oh, bien, gracias, ok, bien, gracias, ok, bien, bueno, gracias. Y le puse, ¿Puedo hoy más tarde? Sí, ¿como a qué hora? Entre más tarde para mí mejor. So, le voy a hacer la cita hoy. Sirve de que me gano más dinerito porque ocupo para pagar mi tatuaje. Y espero que mañana no me tarde tanto tiempo allá. Oh my God. But anyway, chicas, las veo porque yo voy para allá a comprar algo. Los huevos, jitomates no porque tengo. Roberto, no le estés diciendo así a tu hermana.
No la estés diciendo así otra vez. Ok, soy yo les grabo más ratito. Le voy a contestar a la muchacha ahorita las veo. Chicas, estoy aquí en mi mesa esperando una cliente que va a llegar ahorita a las 7. Ella me mandó mensaje, creo que ya les había dicho, no estoy muy segura si ya les dije esto, pero me mandó mensaje hace rato como eso de las 4 y me dijo que si tenía cita disponible. Le dije que no, pero luego le dije, ok, sí puedo, pero más tarde. No. Y ella me dijo que entre más tarde mejor para ella. Mamá, yo le dije que a las 7, son las 6:43. Uh-huh. Johanna, miren, parezco las chupitos, miren. Oh my god, la pinche chupitos, la verdad. Oh my god, chicas, yo ni en cuenta. Ando como las chupitos. Bueno, chicas, so, la voy a esperar a que llegue para hacerle las uñas. Y a ella no le voy a cobrar lo de la oferta porque ella nunca me mandó el mensaje cuando yo estaba haciendo la oferta de $25. A ella le voy a cobrar el precio regular. Yo cobro de 30 para arriba. Por si quieren saber. De 30 para arriba, so yo no sé qué es lo que ella quiere en las uñas. So eso es lo que le voy a hacer. Mamá, ¿dónde está? Me he estado obsesionando mucho con estos drinks. Lo que son los sabores dulces, cotton candy, birthday cake y eso, unicorn, me encantan, ya me lo comí. So, ya, estoy esperando a la chica. Las otras chicas que les hice las uñas el día de hoy, se me olvidó grabarlas, chicas. Pero espero que no se me olvide, voy a poner mi cámara aquí. Espero que me pida algo chingón con, no sé, piedra y todo. So, yo les grabo eso, ¿ok? Así que, y espero que no venga con uñas, porque la señora de hace rato, la de las, ¿cuál será? La de las 11. Tenía sus uñas largas propias de ella, pero traía gel. O, no tenía gel, tenía acrílico. So, fue un desmadre, la neta, quitar el acrílico. Me tardé como una hora y media quitándole el acrílico. Más otra hora para hacerle las uñas. Así fue un show. Fue un show. Y todo eso. Le iba a decir que le iba a cobrar más porque en realidad mi especial de 25 nada más era para las uñas, no para quitar acrílico. Hay mucha gente que cobra por quitarte las uñas o el acrílico. So, sí, chicas, déjenme acomodo. Okay.